Nos va a acompañar la doctora Graciela Gatti, que es ministra del Tribunal de Apelaciones en lo penal de primer turno y que fue el primer juez, en realidad la primera juez, dicen los españoles, la primera jueza, diríamos nosotros, en los juzgados de crimen especializado, creo que fue así. Bienvenida, Graciela, buen día. Bueno, eh, buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Es así realmente? Sí. ¿Los, eh, ¿Inauguraste los fiscales del crimen organizado? Sí, con, junto con el doctor Jorge Díaz, que es el actual este, fiscal general. Él estaba eh, ahí en el Poder Judicial. Estábamos los dos y fuimos los primeros jueces especializados en crimen organizado. Las mujeres nos dicen la edad, ¿qué edad tenías cuando asumiste ese cargo? O es sea, que no me acuerdo, pero fue en el 2009, estamos. ¿A 10 eh, años? Sí, hace, hace ya tiempo. Este, Era un, un desafío. Tenía 45 años por allí, 44, 45 años. Un desafío al que no. No le temiste en ningún momento, no digo profesionalmente, sino ahí te tenías, te enfrentaste a algunos casos que a veces lo hablábamos al aire acá y yo le decía a Jorge Gatti, la pucha. Es decir, porque a veces nosotros le reclamamos a la justicia y hoy nos enfrascamos yo reclamando algunas cosas y Jorge reclamando otras, pero después el que está frente al delincuente son ustedes. Sí, la verdad que nunca sentí un miedo real, concreto, ni una amenaza concreta. Es decir, uno sabe cuando. cuando... Asume uno de estos trabajos que enfrenta riesgos. El peor caso que hubo en el Poder Judicial, donde terminó asesinado un juez y un abogado defensor, fue un caso civil, fue un desalojo. O sea que nosotros estamos, los jueces, tomamos decisiones que son complejas en todas las materias todos los días y cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. De todas maneras, creo que yo tuve suerte porque fue el primer periodo de los jugados de crimen organizado y. Eh, la situación quizás era no era tan compleja como está ahora. Nosotros no tuvimos... Hoy hoy por hoy hay cada vez más amenazas a los jueces. Nosotros uh -huh. no, no tuvimos amenazas concretas. Había algún comentario, alguna pequeña alerta, tengan cuidado. Y estaban enfrentando eso. a los más pesados que había en la sí, vuelta. Sí, sí, eran los más pesados que estaban en la vuelta, pero eh, creo que al ser los primeros fue como un poco una sorpresa también para, para cómo se trabajaba a nivel de... de de justicia y de protección y de, de métodos de trabajo y eso hizo que estuviéramos más protegidos. De algún modo. Eh, mi idea es, y ya voy a ir con Jorge también, o nuestra idea era en el programa que no pasara inadvertida tu participación en, digo, de, de, de hecho ya hubo un ascenso, porque integrar un tribunal de alzada, uh -huh. supongo que es un el ascenso es literal, a veces no sé si los jueces lo toman como un ascenso y prefieren estar de repente... Eh, al pie del cañón, o, o por lo menos como era el sistema con el código anterior. Pero la presencia de una juez uruguaya en, en la haya es una cosa importante. Es, no, no te digo que toca el juez este el, el techo, porque algunos quieren integrar en algún momento de su vida, llegar a ministros de la Suprema Corte. Para otros no es una meta, esto es realmente así. Uh -huh. es verdad pero lo de la haya sí es un paso importante eh, la verdad que el, el, el haber sido designada para integrar este tribunal que es uno de los tantos tribunales que hay en la haya no es, eh, porque la gente a veces habla de el tribunal de la haya y allí está la corte internacional de justicia que resuelve eh, conflictos entre estados está la corte penal internacional que es un tribunal establecido y estable con competencia in, in, a tiempo es decir permanente para crímenes internacionales y luego está tribu este tribunal que juzga casos concretos, ¿no? Los casos de Ruanda y de Yugoslavia. Entonces, sí es un honor estar en este tribunal, en los otros también lo sería y por supuesto una responsabilidad enorme. ¿Qué pasa cuando uno se enfrenta a alguien como Karadzic que conocía a todas las chicanas posibles de la justicia, pedir que se defendía a él, pedir plazos, y llegan con una condena de 40 años para pensar en una eventual condena a cadena perpetua, es decir, es nada. Es un, una etapa del de juicio. ¿Cómo, ¿Cómo arranca esto? Bueno, en realidad a mí me tocó intervenir en la segunda instancia es de eso. este juicio. Es decir, para que se pueda entender, este tribunal que yo integro al día de hoy es el sucesor del tribunal especializado para juzgar los crímenes de la ex Yugoslavia. Ya había habido un, una primera instancia que duró ocho años, donde eh, Karacic terminó condenado a 40 años de prisión mm. por crímenes de guerra, genocidio, crímenes contra la humanidad. Esa sentencia fue apelada tanto por Karadzic como por la Fiscalía. La Fiscalía pedía que se elevara la condena de 40 años a cadena perpetua y además que un cargo que sí fue condenado como crimen contra la humanidad fuera también eh, considerado genocidio. Y a su vez Karadzic planteaba en su apelación que se anulara el juicio porque entendía que se habían violado las garantías del debido proceso y, o en su efecto que se lo declarara inocente. O sea que había que revisar todo. Eh, al ser una apelación no se vuelve a diligenciar la prueba, o sea que el trato personal con el acusado es muy limitado, uh -huh. fue solamente en, en las audiencias donde se escuchó verbalmente las alegaciones de la fiscalía y del imputado que estaba allí con su defensa, pero fueron más de dos años de trabajo eh, a distancia, porque este tribunal trabaja a distancia, sí. los jueces nos comunicamos por mail, videoconferencia, no estamos fijos allá, cada uno tiene su actividad normal en el día a día. Pero fueron dos años de sucesivas decisiones porque se iban planteando todos los días algo nuevo. Uh -huh. Y hasta último momento casi teníamos la sentencia prácticamente definida, ya había acuerdo, ya se estaba en etapa de terminar de redactar el proyecto. Eh, Karadzic recusó a dos de los jueces que integraban el tribunal y hubo que volver a integrar, que asumiera otro juez, que analizara todo el caso. O sea que hasta último momento fue uh -huh. muy complejo y no sabíamos cómo iba a terminar. ¿El dónde está físicamente detenido? ¿En qué lugar? Físicamente estaba, está detenido en La Haya porque estaba a la espera de sentencia definitiva. ahora el el tribunal en función de los acuerdos que naciones unidas tiene celebrados con eh, distintos estados tiene que definir en qué país va a cumplir la pena cuántas muertes eh, se, le, se le acusan de haber eh... Autorizado, en definitiva, eh, lo que él hacía era ordenar. ¿Cuántas muertes tienen su haber? Bueno, la verdad que no tengo el número exacto, no, porque pero más ha o habido. Menos. A ver, Yo en, tiraba 8.000 en, en pocas en, horas. De Yurénica se habla de, de unos 8.000 personas, pero. ¿Ven? Ahí está hubo, la pronunciación correcta. Hubo, bueno, no sé si es la más correcta, <laughs> es la más parecida a las que escuché en las audiencias, pero en realidad en todos los cargos a él se lo acusan de distintas actividades, uh -huh. es decir, una de haber participado en una empresa criminal conjunta, es decir, por su. su por haber dirigido y coordinado las actuaciones en, la, en, una, en toda una zona que son las municipalidades de Bosnia donde se vació toda esa zona uh -huh. de, eh, de musulmanes y de croatas para que fuera solamente eh, quedara solamente población serbia y allí se mató, se, 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 se trasladó en condiciones inhumanas en función de lo cual mucha gente murió. No se aplicó casi que una solución final al estilo nazi. Sí, la más directa digamos que fue Sprenica pero en esta otra también se trasladó este, personas a campos de concentración se los obligó a irse en condiciones prácticamente uh -huh. inhumanas. Eso era lo que se discutía. Si se había ¿Y ahí en genos, dos noches no. se mató cuánta gente? Y cerca de 8.000 personas en Srenica. ¿Hombres, decías tú? Jorge, hombres, porque sí. las mujeres y niños fueron eh, fueron trasladados forzadamente primero. Los hombres también? No, adolescentes también, niños y hombres. O sea, sexo masculino. Los ancianos y las mujeres... ¿Se fueron, fusilaban? ¿Cuál era el método? De... Eh, sí, sí, sí. Fueron, este, fueron, fueron trasladados a una, una cárcel en Svornik y finalmente muertos y sepultados en fosas comunes que todavía están terminando de encontrar... Uh -huh. este, Terrestres. Para ir identificando y para seguir identificando. algo que pasaba media hora de, de, de Roma en avión, no, es decir. Eh, tú te, harás, te habrás ido encontrando con situaciones tremendas de lo que sin, lo que estaba pasando en los Balcanes era una cosa increíble. Sí, son situaciones que uno no puede este, imaginarse cuando uno comenzaba a leer las declaraciones de lo y de, de lo que ya había pasado en el juicio, porque reitero, yo no recibí la prueba directamente, sino que tuve que leer las apelación. No revisamos la sentencia de primera instancia claro. en función de lo que las dos partes, fiscalía y, y, y el imputado y su defensa, planteaban y uno veía este cuestiones terribles de tener a la gente sin comida sin agua, cien personas adentro de un camión totalmente este, apretados de los cuales la mitad uh -huh. moría asfixiada antes de que los ejecutaran literalmente e ejecutados delante de su familia en algún caso, porque por ejemplo cuál fue la técnica para vaciar estas municipalidades por ejemplo, comenzaron con algunos pueblos donde llegaba la, el, 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 el la milicia o el ejército eh, de serbio y eh, cometían actos sumamente crueles para que la gente huyera y además más, sembrara el terror y eso facilitara después el desalojo de los otros pueblos. Sí, era un auto desalojo por miedo. Y los obligaban luego a, a irse, pues, o sea no era una ida voluntaria, sacaban a todos los de origen musulmán o croata y además les hacían hasta firmar que se iban voluntariamente y que entregaban Durante cuántos años padeció sí. esto de esta gente? Y esto, el periodo que nosotros estamos juzgando va desde el año 91 hasta el 95 ¿En eh, cada, cada hecho tiene distintos sí, periodos ¿no? ¿Y es odio étnico? ¿Qué es esto? ¿Es odio, ¿Qué, qué odio hay atrás de esto? Lo que sucede es que todo esto parte de la. Es cuando muere Tito, que era. Sí, el, la, la disolución especie, de Yugoslavia. La sí. de Yugoslavia. Que Yugoslavia lograba aglutinar, increíble. Bueno, increíblemente no, porque era un régimen comunista férreo. Claro. Pero se partió, explotó. eso. Era un régimen muy fuerte. ¿Pero cuál era el odio de fondo? Etnico, es Etnico, decir, étnico, es decir, distintas sí. religiones y distintos orígenes étnicos. Entonces claro. estaban los musulmanes, los croatas, los serbios, estaban por otro lado estaba Montenegro. Era, claro. era intereses distintos y cada uno quería tener su territorio propio y limpio, entre comillas, de las demás etnias. Y eso sí. generó. Además, se conflicto. generó un enfrentamiento entre vecinos de toda la vida, es así, pero no enfrentamiento de una discusión. No, ese vecino que venía a matar al vecino. Uh -huh. sí, es sí. Decir, al amparo de la ley, entre comillas. Y a este tipo no se le mueve un pelo, ¿no? Yo he visto algunas filmaciones del juicio. En... Bueno, en realidad nosotros estábamos sumamente preocupados con la con la audiencia de lectura de sentencia porque había habido un antecedente terrible en el tribunal que fue una sentencia dictada el año pasado donde uno de los condenados, también a cadena perpetua, Tolomir, se suicidó en la sala de audiencias. Entonces, esperábamos cualquier tipo de reacción posible. Sí, es tremendo. Por eso, esperábamos cualquier tipo de reacción posible. Se habían adoptado todas las medidas de seguridad. Se suponía por la información que había que él iba a tomar por la fuerza, la palabra para intentar hacer alguna manifestación en la sala de audiencias, pero afortunadamente nada sucedió, uh -huh. fue todo muy tranquilo. Porque además Escuchó de la sentencia impávido sí. y se acabó. Porque además de tener abogado que se lo ponía la corte, ¿no? Uh -huh. Él se defendió a sí mismo? Claro, él optó. Estos tribunales acuerdan como derecho al imputado defenderse a sí mismo. Él hizo uso de ese derecho durante el juicio en primera instancia, lo que fue una complicación enorme para el juicio, porque no, fue un juicio muy complicado. Para que tengan una idea, la sentencia sola de primera instancia son 2.600 páginas. O sea, se tomaron, fueron ocho años de actuación. Se escriben en francés. En inglés y en francés. Y en francés. Esos son los dos idiomas oficiales pero eh, él no podía adecuadamente defenderse porque tenía que estar en la sala de audiencias y además después eso es, él decía que era su derecho pero a su vez eso violaba sus posibilidades de ejercer la defensa porque no podía estudiar la documentación no podía uh -huh. prepararse y por lo tanto el tribunal le puso eh, de oficio le designó un, un equipo de defensores uh -huh. y eso es pagado por el propio tribunal claro, ¿no? eh, se le pagan los abogados eh, los jueces que van van a donoren eh, los jueces tenemos un sistema es decir somos 25 jueces de todo el mundo que integran hacemos una lista esos somos los jueces que conformamos este tribunal, salvo el presidente que está trabajando de manera fija y que está en la haya, eh, los demás estamos a, a la orden y nos convocan cuando hay algún caso. En general, el tribunal, por los días que uno trabaja, puede liquidar honorarios, como haría este, hay toda una tabla, en función uh -huh. de lo que ganan los jueces sí, ...en la sí, Corte Internacional... Sí, Naciones de es muy de de eso... ...es muy estricta, de es eso. Muy estricta en eh, es de la de acuerdo a de sistema ve su sistema... ...ve de si puede Es o no... Claro. ...es que no son que no son jueces ya... un ejemplo tengo un colega que está jubilado. Como juez en su país, y él puede perfectamente claro. Acá este, no se puede, porque los jueces uruguayos solo pueden ser jueces. Nosotros solo podemos percibir honorarios como jueces. Acá. Hacemos una pausa, estamos con la doctora Graciela Gatti. Poder Ciudadano Radio. <laughs> Indispensable para poder opinar. 9 y 24 minutos nos está acompañando la doctora Graciela Gatti. Estamos centrados hoy en su participación en este tribunal internacional que ha juzgado al ex líder serbio Radovan Karadzic. Eso es otro tema de la pronunciación que eso sí lo tengo claro. Es imar, es todos los que terminan en C, Modric, que sufrió, vaya si sufrió de niño también este jugador que fue el mejor jugador del Mundial pasado, esa C se transforma en CH. Más de eso no me pida, Jorge. Bueno, me parece muy bien. No, yo quería entrar en otro tema que tiene que ver con la, la resolución, porque más allá de que ustedes toman un caso, que es una apelación, podía darse para cualquiera de los dos lados. O sea, había uno que apelaba que lo dejaran inocente o libre y otro que apelaba que, o sea, el fiscal quería más pena, él quería quedar libre. ¿Cómo llegan a la condena de cadena perpetua? Porque en definitiva, también uno se podría preguntar cómo llegó el anterior, con lo que contaste, cómo llegó a 40 años nomás. La verdad que este, ahí la multiplicación de muertes no, no contaba demasiado. ¿Cómo llegan a la cadena perpetua? Sí, era Digo. parecía muy poco. Pero, eh, ¿cómo votaron? ¿Quiénes votaron? ¿Cuántos votaban? Bueno, ¿Cuántos eran? Eran cinco ustedes. Claro, el, el tribunal de alzada estaba compuesto por cinco jueces. En este caso, eh, originalmente el presidente del tribunal era el juez este, Merron, que era además el presidente de este de, del, del mecanismo residual. Eh, que fue recusado, o sea que finalmente no fue parte de la decisión y quedó como presidente el juez Van Jensen, que es de Dinamarca, luego estaba el juez, un juez de Tanzania, Secule, juez de Prada, de España, juez Cairo Batista, de, de Portugal, y estaba yo de Uruguay. O sea, ¿De, de España se llamaba Prada? De Prada. Qué cheto, sí. sí. Y, y se fue, son buenas carteras. Son buenas carteras. Digo, de, que, que, avísele a mi señora que un día traje una de regalo de un viaje. Sí. Digo porque, ah, eh, porque digo, ¿No te cree que es buena? No, entró. Te hay y, que traer la boleta. Entró y vio que. <laughs> era trucha, la que trajiste era no, de China. No, de trucha. No. Era sí, Prada, Prada. Era Prada, Prada. Ah, bueno, muy bien. Y de China venía. Ah, pero era Prada, Prada. Era Prada, Prada. Okay. Era Prada, Prada. Eh, y me lo dijo una compañera de viaje claro. que venía de Arabia Saudita. Comprar esto la, tenía, la teníamos una periodista de Arabia Saudita. Ese periodista en Arabia Saudita, claro. <laughs> imagínate, inexistente. Pero ella había ido claro. y, y le pregunté, y ella sabía lo que era de verdad y lo que no era de claro. verdad. Bueno, ¿y qué, qué, qué votos tuvieron allí? Bueno, en realidad la, la condena a cadena perpetua se, se resolvió por tres votos contra dos. En realidad votamos a favor de la cadena perpetua este el juez de Dinamarca, de Tanzania, y voté yo. O sea que eh, el español votó por 40 años. El español años. votó por mantener los 40 años porque se basó Igual era una pena de perpetua ver, en los implícita. Hechos, en los hechos, igual era una pena. La, cualquiera fuera la situación, los 40 años ya era una pena a cadena Perpetua porque Karadzic tiene 73 años, o sea que era... ¿Y los 40 ya, años eran 40 años o 40 ya años sale eran, más rápido también? No, los 40 años eran 40 <laughs> Por trabajo años, y pero estudio. existe, existe <laughs> posibilidad de, perdón, conmutación de pena ah, o pucha. de libertad anticipada en situaciones específicas. El tema es que para la, eh, lo que motivó al juez español a no votar la cadena perpetua era justamente que para la cadena perpetua el estatuto del de Tribunal para la Ex Yugoslavia, que es de donde venían las normas que se aplicaron en este caso, no preveía una revisión obligatoria cada X tiempo de esa cadena perpetua, entonces, él entendía que esa pena se transformaba en una pena inhumana. Eh, los demás consideramos que atendiendo la gravedad de los casos era una pena razonable, estaba permitida por las normas del estatuto y que además era la única manera de mantener la proporcionalidad con las demás condenas que había impuesto el tribunal, porque Karadzic era el presidente de la República Spreca, que tampoco sé exactamente cómo se no, pronuncia, no, pero está y era bien. el comandante jefe del ejército, o sea, fue el que lideró era todo. El era el máximo responsable. El exterminio a... de eso no se le podía pasar no, de Pero a quienes estaban por debajo y que solo fueron acusados de una parte de estos hechos, por ejemplo, solo participar en las atrocidades, desde o solo participar en lo que fue Sarajevo o solo participar en uh -huh. el desalojo de las, de las municipalidades, a eso se los condenó a cadena perpetua. Entonces no era lógico que al jefe se lo condenara a una pena este, inferior a la uh -huh. de aquellos a los que solo se les imputó una parte de los hechos. Por eso consideramos que la dosimetría no había sido claro. bien aplicada por el tribunal de primera instancia y que correspondía uh -huh. modificada. Y además porque chica había planteado también una, una, circunstancia como atenuante y era que él había hecho un acuerdo con los negociadores americanos en cuanto a que él no se iba, a él se iba a retirar de la, de la actividad al frente de, de, de la República Spreka, o sea en Serbia, uh -huh. a cambio de que no fuera, de, a cambio de no ser juzgado, de no ser condenado y que él había cumplido. Y bueno, eso nosotros entendimos que lo único que estaba buscando era un beneficio para él y que no podía funcionar todavía como un beneficio para claro. reducirse la pena. ¿Cómo, ¿Cómo es el trámite o cuán dificultoso puede llegar a ser el trámite para que la actual República de Serbia, por ejemplo, al detener un personaje de estas características, logre elevar el juicio a, a un plano de Naciones Unidas y de alguno de estos tribunales? Es decir, ¿cómo se logra esto? Por primero, estos tipos buscan refugio en algunos lugares y no es fácil que los países los entreguen. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso? Bueno, Karachik de hecho estuvo oculto más de ocho años este, y actuaba como médico holístico. O sea, había cambiado toda su imagen, tenía el pelo. Una su... operación en hecho de cara, incluso no. Uno... Más que operación de cara, tenía el pelo largo y usaba era una onda un poco hippie como se vestía y trabajaba como médico, este, con, con este terapias alternativas. Mira. Y, eh, ¿Y dónde y, andaba? No se sabía. No, no me acuerdo ahora exactamente dónde es que fue detenido, pero andaba por, por la misma zona. O sea, porque en realidad él eh, todavía en, en la región, para algunos, es un, un, un criminal, pero para otros es un héroe. Sí, no sé. Sí, tenga habiendo duda. mucha gente a favor que lo protegía. No tengas duda. En, 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 los casos de en realidad no quedan prófugos para ser juzgados por estos tribunales. Sí quedan de los casos de Ruanda. De los casos de Ruanda quedan eh, tres. Que están siendo buscados, tres fugitivos, y que si son habidos eh, van a ser juzgados por este mismo tribunal residente. ¿Y cuándo intervienen Naciones Unidas o estos tribunales para decir esto es mi competencia? O, ¿O hay un tribunal local de un país que le dice denme una mano porque esto nos, nos, nos trasciende? Bueno, estos tribunales fueron creados para juzgar los casos más graves, o sea, lo de los líderes en definitiva de estos dos. ¿Los este, de Ruanda son cuántas muertes? Los de Ruanda son, más de un millón de, son casi un millón de personas en tres meses. Fue el genocidio en Ruanda, donde los Hutus y los Tutsis, este, mm. los Hutus quisieron este, hacer una limpieza étnica contra los Tutsis. Entonces la población civil Tremendo. y militares este, la emprendieron contra Hay los vecinos. Que a un millón de personas en tres meses. Fue terrible. Eh. Fue terrible. Cientos... Era vecino casa por casa. Y a machetazos. A machetazos. Este, eso fue terrible. Allí quedan tres fugitivos todavía y quedan seis más también importantes, pero que ya está definido y resuelto que esos seis terceros habidos van a ser juzgados por los tribunales de Ruanda. Es decir, el propio tribunal puede definir si los juzga él o si los manda al país de origen y para poder mandarlos al país de origen o al país que corresponda, porque también puede ser el país donde es detenida la persona. Eh, eso depende si ese país tiene un sistema de justicia adecuado y se ofrece garantías de un juicio serio. En un primer momento todo se juzgaba por estos tribunales. Ha pasado muchos años y la situación ha cambiado y muchos de estos casos eh, derivados de la guerra en los Balcanes están siendo juzgados en, en, en los propios países. Es decir, en Serbia sí, 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 hay, sí, hay, sí. hay juicios que se están desarrollando y se están desarrollando razonablemente bien. El tribunal además tiene competencia para monitorear que eso ocurra, que eso se cumpla. La fiscalía lo va controlando. Bien, ahora voy a ir a otro sí. tema, eh, Jorge, que tiene que ver con la parte, cierro acá, no sé si me parece, no, si no, hay no. alguna pregunta más, pero por, porque tu vida la has dedicado a esto, eh, quiero eh, cómo, cómo, cómo vivís o disfrutás eh, determinadas infraestructuras físicas donde se, se, se realizan estos juicios y, y enfrentarte a esos tribunales que son, eh, son más que de película, porque en la película a veces ves hasta un gimnasio en un pueblito de Estados Unidos donde hacen el juicio. Eh, cuando te enfrentas a estos tribunales. Bueno, en... después de toda una vida estar ahí, es decir, eh, no te digo que nosotros vamos a ir a Radio Nederland, Jorge, uh -huh. a trabajar, que sería una cosa parecida. o, o Yo estuve en Radio Francia Internacional, estuve en, en las cadenas francesas de televisión, lo mismo en España o en, o en Alemania o en, o en China y, y te sacude, es decir, te sacude. Sí, en realidad aquí la infraestructura es muy buena. Por supuesto que lo es. La sala de audiencias es estupenda, tiene toda la tecnología necesaria, hay un excelente equipo de traductores. Lo que uno va hablando se va traduciendo de inmediato y aparece en la pantalla. Es decir, es todo maravilloso. ¿Ves eso nos había faltado. Eso? Pero es bastante austero. Es decir, no hay un derroche de, de, de gastos en este tribunal. Es más, la consigna con la que se crea este tribunal residual es: hay que ser tiene que trabajar como un tribunal eficiente, por lo tanto tiene que trabajar rápido y con pocos costos, porque los tribunales, tanto el de Ruanda como el de Yugoslavia, para poder juzgar estos casos tan complejos tienen que dar muchísimas garantías, y para dar esa, esas garantías suponen tiempo y dinero, uh -huh. es decir, pagar defensas, pagar investigadores, todo eso lleva, llevó unos gastos impresionantes, y Naciones Unidas ya no tiene tantas ganas de seguir invirtiendo tanto dinero en, en estas actividades. Además, ahora ya hay una Corte Penal Internacional Seguro. estable, entonces no puede seguir duplicando gastos. Por lo tanto, es un tribunal muy austero. De todas maneras, a mí lo que sí me impresionó es la precisión con la que se trabaja, es decir, el rigor de la perfección de la presentación de cada escrito. No puede haber un error ni de una coma, eh, es decir, el rigor en el análisis. Cada punto que se debate, eh, se discute y se señala toda la discusión. En, en, durante hojas y hojas hasta que no quede una sola duda de por qué se está adoptando esa decisión. Y a mí me parece que eso quizás es lo que más noto como diferencia con lo que hacemos aquí, que es todo un poco más informal, por llamarlo de alguna manera. Es decir, a veces las cosas no son sí, tan prolijas, a veces uno no, va a una audiencia y no, no hay una solemnidad, no hay un rigor en quién habla primero, bajo qué reglas, un protocolo. Esto es estricto, como... Esto es sumamente estricto. Es como es o es como es. Tiene que uh -huh. ser así y es así y no falla. Y extremadamente garantista, porque uno eh, en la cabeza de un ciudadano cuando te enfrentas a Karatzik, por ejemplo, y decís, pero traeme cuatro o cinco pruebas ya está, condenado. Es de todos modos, hasta el último momento, él es inocente. Él es ino eh, cualquier persona sometida no, no, a un tribunal en todas claro. partes del mundo, y ahí también, es inocente hasta que resulte condenado por una sentencia firme. Pero además, lo que buscan estos tribunales justamente es que haya justicia y no, no venganza. Entonces, para que haya justicia, el juicio tiene que ser justo y se le deben dar todas las garantías al imputado para que se pueda defender. Hay que pensar también que el imputado por peor crimen que haya hecho es una persona que se está enfrentando a la Organización de las Naciones Unidas, es decir, una fiscalía pagada por Naciones Unidas. Si a uno no eh, le da eh, ayuda o no le da herramientas para que la, que la persona se defienda estaría condenado antes de empezar el juicio entonces no tendría sentido el juicio este hombre roba plata decir porque acá el abogado defensor de él se lo paga está claro se lo paga la misma organización que lo está juzgando pero este es un hombre que escondió plata en el mundo que es rico que es de la lo económico alegó que no tenía dinero para pagar su defensa su esposa lo dejó lo abandonó está separado y bueno no tiene patrimonio tiene nada. No la preso tiene. Y no tiene nada. Y no Lo que no. pasa es que nadie se le da la cara tampoco. No, por eso, en esas pero... ejecuciones, al igual que los nazis, arrasan. Arrasan con todo, Jorge. Claro. Es decir, por eso se cuestionó tanto a Suiza después de la Segunda Guerra Mundial, porque grandes colecciones de pinturas se decía que estaban en bóvedas de determinados bancos. El otro día, con el, el ingeniero Sijón, Roberto Sijón, que presentó un libro en la Hort eh, con respecto a la Yoa, el Holocausto, eh, hablamos tangencialmente del juicio de Nuremberg. Y algunos de esos jueces de Nuremberg, Cero preparados estaban para eso, se podrán imaginar. Eran hasta jueces de paz uh -huh. que no, no sabían. Además él explica por qué lo, el pueblo judío hebreo le pone la yoa a que viene a ser cataclismo en una traducción literal uh -huh. del hebreo. Eh, no había nombre para la ejecución de seis millones de personas. No no había nombre. No había nombre en el diccionario del mundo. No había nombre. Genocidio podría uh -huh. ser, obviamente pero no había nombre para ellos, querían, por eso le ponen, le ponen eso. Y estuvimos hablando, y el juicio de Nuremberg, que habrás leído alguna vez uh -huh. y, y que tendrás tiempo de <laughs> en tu retiro de, de cuestiones apasionantes, tenía algunos jueces que eran jueces de paz, que contaron su experiencia frente a algunos monstruos de estos, que uh -huh. literalmente... Era, era, era tremendo. ¿Esto sí. es última instancia? Última instancia, entonces... Esto es última instancia, la sentencia no puede ser revisada, esta es la condena. Lo que sí puede suceder es que si aparecen nuevos elementos de prueba, ahí sí puede eventualmente solicitar una revisión, pero no porque pida que se vuelva a analizar la sentencia, sino si en función de esos nuevos medios de prueba surbe, surge alguna evidencia, entonces uh -huh. tiene derecho a reabrir su caso. ¿Terminaste tu participación en lo internacional con esto o queda todavía algo? Con relación a este caso, terminé. Por el momento no tengo ninguna otra actividad asignada, porque estaba asignada a este caso. De surgir cualquier eh, caso que se plantee que necesiten uh -huh. llamarme, me llamarán. De hecho, espero que sí, porque me resulta sumamente interesante. ¿Te miran a los ojos de estos tipos? ¿Los miran a ustedes en algún momento? Eh, cuando tuvimos la audiencia. Ahora con, no, el, por, con Guzmán, ahora con el Chapo Guzmán, nos decía una periodista de Franfres que estaba todos los días ahí, que le hicimos una entrevista acá, que no te miran nunca que no te miran, que él no los miró nunca, viste, que a los no. periodistas, que ellos saben ah, dónde están los periodistas. Claro. Bueno, en este caso, cuando tomamos la audiencia de alegatos, es decir, la audiencia oral por la apelación, allí sí. Él, en realidad, eh, la defensa fue la que eh, hizo algunos de los alegatos y Karachik pidió para defenderse a sí mismo y él hizo alegaciones y él se dirigió directamente a nosotros mirándonos a, a cada uno. Mamita. No nos mencionó, pero sí nos miró. Ahora, para, para la lectura de sentencia, no. Estaba totalmente impasible allí sentado, saludó correctamente. ¿La seguridad adentro y afuera cómo es? afuera, yo llegué caminando, pasé por el medio de todos los carteles y la gente que estaba manifestando porque había pequeñas manifestaciones, este de un lado estaban las madres de Sprenica y del otro lado había partidarios de Karadzic, pacíficamente, cada uno con sus pancartas, y había seguridad para entrar al edificio, pero yo dije sí, soy, bueno, es soy fulana y entré. Claro. Este... La Haya está en Holanda, pero no tiene nada que ver la jurisdicción de Holanda con la Haya. ¿sí? No, Esto no. es como el Vaticano en Italia. ¿sí? Uno podría decir el Vaticano es el Vaticano, Italia es Italia, pero digo, este... No, la Aya, lo que sucede es que la Haya, eh, eh, Holanda le cedió este pequeño espacio para que el tribunal funcione allí. Es un, es un tribunal que funciona con inmunidad diplomática. Ahí está, uh -huh. mm -hmm. es como territorio extranjero. Sí, sí, tiene inmunidad diplomática similar, por llamarlo de alguna manera, a lo que sería una embajada. La gente que manifiesta es gente que estaba, eh, supongo, todas en contra de Karachi. No, No, okay. no había, de, había, de había de los, de los, dos. Dos, había había de los dos. dos. Ah, pero pensé que había de los dos, pero no hay presentes. Sí, ahí estaban hay. allí en la calle y había dentro de la sala de audiencias. La sala de audiencias tiene. Está la, está la sala de audiencias y luego hay un vidrio que es, por supuesto, antibalas y, y detrás había este, diplomáticos invitados, había prensa y había un grupo de representantes de madres de Schreinicka que habían pedido para participar porque han formado una organización y estaban allí. Pero también había gente afuera. ¿Él está con vidrio antibala también? ¿No? no, no, él estaba dentro de la sala de audiencias, solo que tenía un policía sentado a cada lado. No, no había ninguna protección física con relación a él, pero estaba con un policía de cada lado. Bueno, ha sido muy interesante. La verdad que es apasionante. Además, me gusta tu pasión por esto también, que, que, que transmite el amor por una profesión y toda una vida dedicada a esto. Graciela, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. No quisimos ni queremos entregar ningún tanto local, mm. ni códigos del proceso penal, uh. ni código penal, ni nada que nos enchastre esto, Jorge mm -hmm. Gatti, que ha estado. Ese es tan, otro tan tema bueno. que también da que hablar. Pero bueno, otro día. Otro día, otro día. La doctora otro Graciela día. Gatti. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable, pero no acartonado.